Noticieros. Rancherita del Aire. Como una muestra más del cumplimiento de sus compromisos, el presidente municipal Claudio Bres Garza hizo entrega de calles con nuevo pavimento a vecinos de la colonia Coros Progresivo, incluido el Boulevard Juan Pablo II y la semaforización de crucero de esta importante vialidad con el Boulevard Mar Muerto, con una inversión de $5,044,187. Este crucero, que era sumamente problemático por la intersección tan importante que es de Juan Pablo con Mar Muerto, y más una vez que se terminó un nuevo bulevar que ahora sí conecta todos los puntos cardinales de todo este gran sector de desarrollo habitacional que tiene nuestra ciudad de Piedras Negras. Este nuevo semáforo instalado por el municipio en este crucero de Mar Muerto y de Juan Pablo, pero que termina con la consolidación de todo este sector. Armando Treviño, con cuatro carriles, con sus cruceros de Mar Muerto, de Mar de Cortés y de todas las avenidas que lo cruzan, como también Juan de la Barrera, por mencionar otras que a la inversa lo cruzan y que todas se hicieron desarrollos nuevos en materia de drenaje, de agua y lógicamente de pavimentos. Hoy frente a ustedes estamos para poner en marcha algo muy interesante dentro de este proyecto: las cámaras de video y las fotografías podrán ilustrarle al resto de la comunidad que estamos en la parte habitacional más importante que tiene Piedras Negras, que no solamente aquí en Juan Pablo II, en este crucero con Mar Muerto se pudo desarrollar estas nuevas semaforizaciones, pero que también Juan Pablo II se rehizo toda la vialidad. Y la colonia Coros Progresivo, pues es lo importante, donde también se hicieron obras de recarpeteo. En esta, mientras que en la lámina no aparece, pues sí aparece que son las calles de Jacarandas, Balsamina, Cardo Alpino, Alcine, Cóculo y Vidalba, las calles que se hicieron completamente nuevas, fresadas y posteriormente con pavimentos, adjunto a lo que es Juan Pablo II y la semaforización. Sea la colonia que sea, Piedras Negras merece vialidades de primera. Y aquí, en este sector, lo hemos demostrado. Hoy, frente al Cabildo, ponemos en marcha estas pavimentaciones que he mencionado. La inversión total es de $5,044,187.44. Entonces, estas obras en Acoros Progresivo, de las calles que mencioné, además de Juan Pablo II y esta semaforización en Mar Muerto y Juan Pablo II, hoy las entregamos a la Sociedad de Piedras Negras. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.